Tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, diputadas, diputados, jefe de gabinete. Aquí el ministro Peña ha planteado que no va a responder a las agresiones, a la prepotencia, dijo en el primer bloque de respuestas. Sin embargo, nosotros queremos decir que la única prepotencia y agresiones son las que sufrimos los trabajadores. Ayer los trabajadores del subte con esa feroz represión y los 16 detenidos. La semana pasada los trabajadores de Cresta Roja. Ayer y hoy los trabajadores del INTI que se encontraron con el Instituto Militarizado. Hoy, en el marco de este paro nacional docente y la marcha federal, los docentes de Neuquén que llevan la jornada 44 de paro se encontraron con los carneros que envió el gobierno del MPN a querer violentar el derecho de huelga. Por supuesto, fueron sacados por los docentes en huelga, pero esto forma parte de las agresiones. Entonces, la primera pregunta, señor ministro, ¿vamos a militarizar, ustedes van a militarizar todos los conflictos sindicales? ¿Esta va a ser la respuesta que vamos a recibir los trabajadores ante cada reclamo? ¿Forma parte esta política represiva de la señal que le quieren dar al Fondo Monetario Internacional de que no les va a temblar el pulso para imponer el ajuste sobre los trabajadores? Por otro lado, ¿por qué el gobierno desconoce el sindicato legítimamente puesto en pie por los trabajadores del subte, que es la AGTCID, y que ha demostrado que cuenta con la legitimidad total, porque las medidas de fuerza que convocan son absolutamente masivas y sin embargo quieren seguir sosteniendo a una burocracia como la de la UTA, que para lo que les sirve es para que les firme un tope salarial que por supuesto los trabajadores rechazan? Acá nos han hablado de un gradualismo. En el informe nos quieren hablar de un gradualismo del ajuste, nos cuentan una situación color de rosa, pero en realidad el argumento del gradualismo, que no es tal, porque el ajuste que estamos viviendo es un verdadero rodrigazo, supertarifazos, dolarización de las tarifas, devaluación, carestía. El único argumento que tiene es el tope del 15% en las paritarias. Entonces, cuando aquí se pregunta cómo se va a resarcir a los trabajadores que seguimos perdiendo nuestro poder adquisitivo, se ha mencionado que hay algunos acuerdos que se han puesto cláusulas de revisión. Sin embargo, quiero decir que en la mayoría de los acuerdos las cláusulas de revisión son a partir de septiembre y que lo que en algunos convenios se ha recibido como aumento es la primera cuota, porque son todos en cómodas cuotas, no es el 15%. La mayoría de los gremios han recibido a duras penas entre el 4 y el 5% de aumento, mientras la carestía es infernal y, por ejemplo, la devaluación monetaria en los últimos 6 meses ha sido del 43%. Entonces, nos preguntamos, cuando el presidente reclama que se respete el presupuesto, pero mientras tanto lo que están haciendo es negociar un acuerdo con el fondo a espaldas del Congreso que altera el presupuesto, porque altera el endeudamiento. Y cuando a la vez el ministro Duhovne dice armen un ranking de los ajustes y los gastos que van a reducir en los distintos ministerios. Nos preguntamos, y le pregunto, ¿no es una alteración del presupuesto? Por lo tanto, cualquier acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que va a significar más ajuste para la población tiene que pasar por este Congreso porque tienen que darle explicaciones a la población. Y es mentira lo que ustedes dicen en sus respuestas por escrito de que ningún diputado ha solicitado la interpelación de todos esos ministros. Falso. Nosotros hemos presentado un pedido de interpelación y hay también pedidos de interpelación del resto de los bloques. Lo que ocurre es que el bloque oficialista bloquea permanentemente esas interpelaciones. Entonces le pregunto, señor ministro, ¿van a venir todos los ministros que han facilitado la fuga de capitales, los 11.500 millones de dólares que no dudaron en dejar salir del país para sostener a los especuladores internacionales? ¿Van a venir a dar explicaciones? ¿Su bloque oficialista va a dejar de bloquear que vengan a dar explicaciones? Siguiente pregunta. Usted afirmó que 20 de las 24 provincias habían firmado acuerdos salariales de los docentes. Le pregunto, ¿usted confunde acuerdos paritarios con decretazos impuestos por los gobernadores de prepo a los trabajadores? Porque eso es lo que ha ocurrido en la enorme mayoría de las provincias, quiero informarle. Entonces quiero que responda esta cuestión. Y quiero decir que en la provincia de Buenos Aires seguimos con los salarios congelados, con un 2% a cuenta de la gobernadora Vidal, que hace un mes que no convoca la mesa salarial. Y por eso ha habido un parazo el día de ayer.
Siguiente. Le pregunto, en relación a algo que mencioné hace un ratito, ¿ustedes tienen un acuerdo con la oposición pejotista para que no venga, pase por acá, el acuerdo con el FMI? Porque eso es una verdadera patraña y una estafa a la población. Siguiente, le hemos preguntado sobre el déficit comercial, ¿cómo piensan resolver el enorme déficit comercial que siguen financiando? Y nos contestan que estamos exportando uvas frescas a China. ¿No le parece un despropósito? ¿No le parece que le tienen que dar explicaciones, por ejemplo, a los trabajadores de Cresta Roja, cuyo, donde fue el presidente Macri en persona a negociar la firma de los trabajadores para que acepten la nueva razón social y no han cumplido absolutamente nada? Entonces pregunto en concreto, ¿el gobierno va a seguir incumpliendo los compromisos con los trabajadores de Cresta Roja y va a resolver los incumplimientos con la represión como la semana pasada? Siguiente. ¿Hasta cuándo piensan seguir sin resolver el pago de los trabajadores docentes ad honorem de la universidad? Nos responden que no han recibido la información necesaria para proceder a pagarle los salarios. Tamaña estafa, por favor, los que contestan las preguntas que le hacemos, que tengan un poquito de Diputada. Seriedad. Termino, señor presidente, con la última. A ver. Muy importante. Nosotros le hemos preguntado si el presidente Macri tenía previsto viajar a Israel en el marco de la tremenda matanza del ejército sionista a los palestinos. Nos contestan que no por ahora. Sin embargo, la selección de fútbol va a ir a jugar un partido amistoso. Entonces le preguntamos, ¿el gobierno de Macri apoya la represión genocida de Netanyahu y Donald Trump al pueblo palestino? ¿Qué posición tienen? Es fundamental, porque no se puede ser cómplice de esta masacre de los pueblos palestinos. Por último, terminó. Obviamente le he hecho 10 preguntas, espero la respuesta. Termino con un reclamo nacional. Abajo el tarifazo, el ajuste contra el pueblo trabajador, fuera el FMI, por un paro activo nacional y un plan de lucha para resolver los reclamos de los trabajadores. Gracias. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.